Hola, ¿cómo están, amigas? Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Aquí con ustedes, su amiga nuevamente, para presentarles un nuevo tejido a crochet, como es un lindo tapete que trae 18 puntas y trae piñas. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a tejer nuestro bello tapete, ¿okay? Vamos acá a cortar esta puntita y luego iniciamos con nuestro tapete. Aquí empezamos con un punto deslizado. Estoy trabajando con hilo algodón grueso y con un ganchillo 4.0, ¿okay? Empezamos entonces diciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cadenas, ¿ok? Voy a cerrar en la primera cadena donde inicié con un punto deslizado. Ahora voy a levantar 1, 2 y 3 cadenas y vamos a empezar a trabajar haciendo un punto vareta, pero siempre recordando que las tres cadenas ya corresponde a un punto vareta. Entonces, sumando 1, hemos hecho una vareta, sumamos 2, seguimos tejiendo 3, seguimos tejiendo 4, seguimos tejiendo 5, seguimos tejiendo 6, y así nosotros vamos a continuar tejiendo toda esta primera vuelta de nuestro tapete y voy a tener al final un total de 24 puntos varetas o 24 puntos altos, ¿ok? Entonces lo terminamos. Bien, estamos entonces aquí mostrando ya nuestra primera vuelta terminada y vamos a cerrar en la tercera cadena donde iniciamos 1, 2 y 3 aquí. Cierro. Primera vuelta terminada. Ahora vamos a trabajar la vuelta 2. Subo para esto mis tres cadenas, que es mi primer punto vareta. Ahora aquí yo voy a separar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y aquí mi base, este punto siguiente no lo tejo, lo voy a dejar, ¿ok? Voy a pasar al siguiente, que es este. Entonces aquí voy a trabajar un punto vareta. ¿Ya? Ahí fíjense bien, dejé un puntito. Luego paso al siguiente y tejo una vareta. Paso al siguiente, tejo una vareta. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Y hago lo mismo, este punto lo dejo, no lo dejo y paso al siguiente punto. Y hago tres varetas seguidas. 1, 2 y tres varetas seguidas. Miren, así. ¿Ok? Finalizamos. Estamos terminando así entonces nuestra vuelta 2 y vamos a cerrar acá. 1, 2 y 3 en la tercera cadenita. Cierro. Entonces me queda esta figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 huequitos. Ahí lo ve. ¿Okay? Entonces ahora lo que vamos a hacer es deslizarnos por la cadena. Y vamos a empezar a trabajar la vuelta número 3. ¿Ya? Iniciamos la vuelta 3. Me deslizo. Voy 2. Me deslizo. Voy 3. Y aquí empezamos. Y subo 1, 2 y 3 cadenas. Primer punto vareta. Trabajo vareta 2. Trabajo vareta 3. 1, 2. 2 cadenas. Y vuelvo a trabajar 3 varetas. 1, 2, 3 varetas.
Luego digo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y paso a este siguiente. Y hago lo mismo que he realizado aquí. 1, 2, 3 varetas, 2 cadenas de separación y 3 varetas. 1, 2, 3. Mire, de esta manera me va a ir quedando, ¿ok? Así. Entonces, la vuelta, recuerden que es 1, 2, es la vuelta 3, la terminamos. Estamos así finalizando nuestra vuelta 3. Ya tenemos las 5 cadenas y cerramos. 1, 2, 3. Aquí, en la tercera cadenita, cierro con un punto deslizado, ¿ok? Entonces, podemos decir que la vuelta 3 está terminada. Ahora lo que quiero es llegar aquí al medio, así que para esto me deslizo. 1, me deslizo. 2, y estoy aquí en el centro, deslizada. Y aquí empiezo. 1, 2 y 3 cadenas. Primer punto vareta. Vareta 2, vareta 3. Luego 1, 2, 3 cadenas de separación. Y vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. Luego voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenas. Y acá miren, nosotros en la vuelta anterior hicimos 5 cadenas de separación, así que contamos 1, 2, 3. Aquí, en este punto medio, aquí voy a hacer un punto vareta. Y recuerde que tenemos 5 puntos, quiere decir que tengo 2 cadenas derecha y 2 cadenas a la izquierda. Nuevamente vuelvo a hacer un punto vareta. Y vuelvo a hacer otro punto vareta. Así, 3 puntos varetas. Separo ahora con 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. Paso aquí y tejo 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas que separo y 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas de separación y aquí dentro de las 5 cadenas contamos 1, 2, 3. Aquí hacemos 3 varetas seguidas en un solo punto. 1, 2, 3. Así, ¿ok? Como ustedes ven, de esta manera me va a ir quedando en esta vuelta número 4. 1, 2, 1, 2, 3 y la vuelta 4. Esta es mi vuelta 4, la que estoy tejiendo, ¿ok? Entonces, finalizamos. Terminamos así nuestra vuelta número 4. Ven, así va quedando, ¿ok? Ahora continuamos con la vuelta número 5. Para esto ya estoy deslizada aquí en el medio y empiezo diciendo una cadena, dos cadenas y tres cadenas, primer punto vareta. Aquí mismo voy a tejer una vareta 2. Nuevamente tejo una vareta 3. Separo con 2, con 3 cadenas y vuelvo a tejer las 3 varetas. Ok, voy 1, 2, 3. 3 varetas. Luego digo 1, 2 y 3 cadenas. Así. Y voy aquí a este espacio del medio y hago un punto bajo. Así. Luego 1, 2, 3 cadenas. Y acá yo tengo 3 puntos. Bien, en el punto del medio, ahí voy a tejer una vareta. Sigo, 2 varetas, sigo, 3 varetas, sigo, 4 varetas. Tejí 4 varetas esta vez. Luego, nosotros vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Y nuevamente voy a pasar acá, a este espacio. No, disculpen, vamos a hacer punto bajo en estas cadenas acá. Y luego 1, 2,
tres cadenas y paso nuevamente acá diciendo una vareta, dos varetas, tres varetas, tres cadenas que separo y hago una vareta, dos varetas, tres varetas, tres cadenas de separación, voy a este espacio del medio, un punto bajo, tres cadenas que separo, aquí de todos tres puntos, uno, dos, aquí en el medio, hago una vareta, dos varetas, tres varetas y cuatro varetas, uno, dos, tres cadenas, voy aquí al medio, punto bajo, uno, dos, tres cadenas y nuevamente paso aquí, ya, así de esta manera, amigas, nosotros vamos a continuar toda esta vuelta, miren, así me va a ir quedando, ahí les muestro, esta es la forma, ok, así, terminamos. Vuelta 5, entonces ya la terminamos, ahí lo están viendo ustedes, nuestro tapete, y vamos a continuar ahora con nuestra vuelta número 6. Entonces ya estoy nuevamente deslizada en el medio y digo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, aquí mismo tejo una vareta 2, tejo una vareta 3, 3 cadenas de separación, vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, luego 1, 2, 3 cadenas, voy aquí en este medio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, voy a este otro medio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí en el medio de los puntos, aquí, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí en este medio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí en este medio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, aquí nuevamente voy al centro y hago mis 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas de separación, 3 varetas, 1, 2, 3, nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, paso aquí, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, a este siguiente, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, voy acá al medio de los puntos, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, voy a este espacio, punto bajo, 1, 2, 1, 2, 3 cadenas aquí en este espacio, punto bajo. Miren, así, así de esta manera. Entonces continuamos nosotros toda la vuelta 6. Volvemos. Terminamos así nuestra vuelta 6, ya lo están viendo ustedes. Y vamos a continuar ahora con nuestra vuelta número 7. Ya estoy nuevamente aquí deslizada en el medio y digo 1, 2, 3 cadenitas y hacemos 2 puntos varetas, 1 y 2, 2 puntos varetas, más las 3 cadenas corresponden a 3 puntos varetas, entonces aquí son 1 y 2 cadenitas, ¿sí? Y vamos a ver, 2 cadenitas hemos hecho, no, 3 cadenitas, mis amigas, 3 cadenitas y luego volvemos a hacer acá 3 puntos varetas, 1, 2, 3, 3 puntos varetas. Luego hacemos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a ir a este primer espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Siguiente 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 espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Y luego aquí volvemos a tejer nosotros 3 varetas. 1, 2, 3. 1, 2,
tres cadenas de separación y nuevamente tejemos las tres varetas, 1, 2 y 3. Miren, de esta manera me va a ir quedando. Ahí lo ven, ok, lo terminamos. Mostramos entonces ya nuestra vuelta 7. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya, ahí está, en la vuelta 7 entonces que hemos terminado. Y ahora vamos a iniciar con la vuelta número 8. ¿Ok? Entonces empezamos nuestra vuelta 8 y estoy ya en el medio deslizada y decimos 1, 2, 3 cadenas. Primer punto vareta. Voy a tejer vareta 2, sigo vareta 3. Separo con 1, con 2, con 3 cadenitas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3. Miren, así estoy empezando nuestra vuelta 8, ¿ok? Luego decimos 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí en este primer espacio no voy a tejer, voy a tejer aquí a partir del segundo. Entonces digo un punto bajo, luego 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 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 Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y aquí en este espacio no tejo, directamente me voy aquí al medio a tejer mis tres varetas. 1, 2, 3 varetas. 3 cadenas que separo y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Luego hago 1, 2, 3 cadenas de separación y nuevamente 3 varetas. 1, 2, 3. Miren, aquí ya estamos nuevamente continuando acá. Así, ¿ok? Y digo 1, 2 y 3 cadenas. Y en este espacio no tejo, acá. Nuevamente 1, 2, 3 cadenas, espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, este espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y aquí no tejo, tejo aquí. Y así, amigas, amigos, nosotros vamos a continuar toda esta vuelta número 8, ¿ok? Ahorita les muestro. Miren, de esta manera me va a ir quedando. Ahí está, para que ustedes puedan visualizarlo. ¿Ok? De esta forma, finalizamos. Entonces ahí estamos mostrando nuestra vuelta 8 terminada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya en la vuelta 8 fue que nosotros hemos abierto 3. Entonces ahora vamos a iniciar nuestra vuelta número 9. Estoy aquí ya en el medio y empezamos diciendo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, vareta 2, vareta 3, 1 y 2, 2, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3. Luego vamos a tejer este lado, pero para esto separamos con 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y ahora voy a ir acá y hago nuevamente 3 varetas, 1, 2, 3. Separo con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas.
1, 2, 3. Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Y en este espacio no tejo, tejo en este siguiente espacio. Punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Este siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Nuevamente aquí paso y tejo mis tres varetas. 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. 5 cadenas de separación y nuevamente aquí volvemos a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 3 cadenas y 3 varetas. 1, 2, 3. 3 varetas. Miren, aquí ya, como ustedes ven, estamos repitiendo lo mismo que aquí, ¿ok? Y luego seguimos. Decimos 1, 2, 3 cadenas. Aquí este espacio no tejemos, tejemos aquí. Punto bajo, 1, 2, 3 cadenas. Paso este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. En esta vuelta, ¿cuántos coquitos tenemos ya? Tenemos 1, 2, 3 coquitos, igual que acabe. 1, 2 y 3 coquitos. Y luego 1, 2, 3 cadenas. Y aquí no lo tejo, paso directamente aquí, nuevamente a empezar tejiendo las 3 varetas. Y así, amigas, toda la vuelta 9, nosotros lo vamos a finalizar y me va quedando de esta manera. Miren ustedes, lo terminamos. Vuelta 9 entonces finalizada, ahí lo muestro de lejos, ahí lo ven. Ya hasta ahí tenemos la vuelta 9. Y continuando con nuestro tejido, empezamos ya con nuestra vuelta número 10. Entonces estoy aquí posicionada ya en el medio y subo mis 3 cadenas, que es mi primer punto vareta. Y aquí hago una segunda vareta y luego hago una tercera vareta. Luego separo con 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. Lo están viendo. Seguimos y decimos 1, 2, 3 cadenas y uno más, 4 cadenas y vamos aquí al medio, un punto bajo. Así, 4, 8, 3. 3, 3 cadenas, vamos aquí al medio, punto bajo. Nuevamente, 1, 2, 3 cadenas, voy aquí y vuelvo a hacer 3 varetas. 1, 2, 3, 3 cadenas y vuelvo a tejer 3 varetas. Así, miren, va quedando. Luego 1, 2, 3 cadenas. Voy a que no tejemos, voy a este siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, aquí en este siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, acá en este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas y pasamos acá. Aquí hacemos 1, 2, 3 varetas, 3 cadenitas, 3 varetitas. Miren, aquí estamos ya nuevamente iniciando lo que hemos empezado aquí. En esta vuelta tenemos 2 coquitos ahora. Luego acá decimos 1, 2, 3 cadenas. Voy aquí al medio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Voy aquí. Realizo un punto vareta.
2, 3 puntos varetas, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 puntos varetas, 1, 2, 3, 3 cadenas y paso acá, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente aquí realizamos nuestras 3 varetas, 1, 2 y 3, miren, quedándome de esta forma va a ir quedando, ¿sí? Así les muestro para que ustedes vean, esta figura va a ir cerrando, entonces así toda la vuelta la finalizamos. Finalizamos vuelta 10, ahí mostramos, va quedando bellísima nuestra carpeta y ahora vamos a continuar con la vuelta número 11, ¿ok? Entonces iniciamos vuelta 11, estoy aquí en el medio y digo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, hago una vareta 2, luego hago una vareta 3, luego hacemos 1, 2, 3 cadenas de separación y vuelvo a hacer en este mismo espacio 3 varetitas, 1, 2, 3, luego 1, 2, 3, 4 cadenas, esta vez hacemos 4 cadenas, voy a ir acá a este punto bajo del medio y aquí voy a dar un punto vareta y luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y nuevamente en este punto bajo hago un punto vareta, miren, así y 1, 2, 3, 4 cadenas, voy a este espacio y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas y luego 1, 2, 3 cadenas, trabajamos acá estos puntos coquitos y damos ahí un primer punto, 1, 2, 3 cadenas, en el siguiente un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a trabajar acá 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, voy a sacar un poco más de hilo, un momentito por favor, bien y 1, 2 y 3 cadenas y volvemos a tejer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3, 4 cadenas, voy acá al punto bajo, le doy un punto vareta, luego 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, aquí mismo un punto vareta, 1, 2, 3, 4 cadenas, voy aquí, 3 varetas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y le doy 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, miren ustedes cómo va quedando nuestra figura de nuestro tapete, miren esta es la forma como estamos dándole forma, ¿sí? Acá ya estamos cerrando con un punto, tenemos un coquito ya y aquí en este lado también, si ustedes pueden fijarse, ya trabajamos nuevamente así como este lado y aquí damos 1, 2, 3 cadenas, voy a este primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, este siguiente espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y aquí volvemos a trabajar nuevamente las varetas para formar así nuestro abanico de 3, ¿ok? Entonces, aquí mostramos cómo va quedando. Ahora tenemos un coquito, como ustedes ven, en la figura. Entonces, terminamos toda nuestra vuelta. 11, entonces, ahí lo ven ustedes, ya lo terminamos. Va dando forma a nuestra carpeta en cada vuelta que estamos realizando.
Y ahora vamos a continuar con nuestra vuelta número 12, ¿ok? Entonces estoy acá en el medio deslizada ya. Y digo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta. Tejo vareta 2, vareta 3, 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a tejer 3 varetitas. 1, 2, 3. Luego separo con 1, con 2 y con 3 cadenas. Aquí en el medio, miren, nosotros habíamos hecho, como ustedes ven la figura, un triángulo, como un triangulito. Bien, aquí vamos a tejer un total de 14 puntos varetas, ¿ok? Ahí ya vamos entonces 1, vamos 2, seguimos contando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, ¿sí? Volvemos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 puntos varetas, miren ahí en el medio, ¿ok? Y nuevamente 1, 2, 3 cadenas de separación, vamos aquí en este punto que es un abanico de 3 y volvemos a tejer una vareta, dos varetas, tres varetas, tres cadenas que separo y vuelvo a tejer tres varetas, 1, 2, 3. Miren, así estamos empezando, de esta forma como ustedes ven, ¿sí? Y continuamos acá, 1, 2, 3 cadenas, ahora nada más tengo un solo coquito, ¿sí? Y voy al medio, punto bajo, y nuevamente 1, 2, 3 cadenas, y aquí en el medio nuevamente trabajamos nosotros tres varetas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas, 1, 2, 3, 3 varetas, ahí como ven ustedes, mis amigas, ¿sí? Miren, de esta manera, ¿ya? Entonces acá, como ustedes ven, nuevamente vamos a volver a hacer las 14 varetas, ¿sí? Ahí, ¿ya? Y acá un puntito como este lado de acá. Entonces, amigas, así toda la vuelta lo vamos a continuar. Volvemos. Mostramos la vuelta 12 terminada, amigas, amigos. Ahí lo ven, la vuelta 12. Acá en estas 14 varetas que hemos realizado, les comento que vamos a realizar piña, ¿sí? Por todo van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 piñas. Ya, entonces la vuelta 12 está terminada y vamos a continuar con nuestra vuelta número 13. Entonces subimos acá 3 cadenas, que es la primera vareta. Tejemos vareta 2. Tejemos vareta 3. Separamos con 2 cadenitas, con 3 cadenitas y volvemos a tejer 3 varetitas. Ya, 1, 2 y 3 varetas. Así estamos empezando nuestra vuelta, ¿ya? La vuelta 13. Entonces acá luego decimos 1, 2, 3 cadenas. Vamos a pasar al primer punto y vamos a tejer un punto vareta. Luego lo separamos con una cadena. Siguiente punto, vareta. Separamos con una cadena. Así como ustedes están ahí viendo, nosotros cada punto vareta lo vamos a estar separando con una cadenita, ¿ok? Y total, ya saben que vamos a tener 14 puntos varetas separadas con una cadena, ¿ok? Entonces, aquí estamos realizando nuestras varetas. Ahí.
y luego vamos a contar, tienen que ver, como les dije, en toda la vuelta, ¿sí? 14, 14 puntos varetas en cada punto que hemos hecho de estos puntos que son piñas que se van a realizar conforme demos las vueltas. Ya, entonces así estamos haciendo. Ahí ustedes ven, ¿ven? Separadas con una cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2 y 3 cadenas. Voy aquí al medio. Tejo 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Y acá nosotros ya hemos cerrado la figura de nuestra piña chiquita que hemos hecho, como ustedes pueden ver. Así que ahora, para pasar a este siguiente punto, lo que voy a hacer es 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Con 5 cadenas voy a separar y vuelvo a pasar al siguiente lado y realizo mis 3 varetas. 1, 2, mis 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2 y 3 varetas. Miren, quedándome ya de esta manera, vamos a realizar así. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? Toda la vuelta, ¿ya? Esta es la vuelta 13, recuerden así, separadas acá con una cadenita. Entonces acá separamos con 5, ¿ya? Entonces así toda la vuelta finalizada. Amigas, entonces la vuelta 13 ya lo finalizamos, ahí lo ven, va creciendo nuestra carpeta. Y ahora vamos a continuar con la vuelta número 14, ¿ok? Entonces estoy acá, fíjense ustedes, y empezamos vuelta 14, diciendo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, vareta 2, vareta 3. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente empiezo a hacer 3 varetas. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas y ahora vamos a pasar estos puntitos, estos coquitos que hemos hecho, un punto bajo, vamos a hacer en cada uno de ellos y vamos a separar con 3 cadenas. Así, miren, ven, punto bajo, luego decimos 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente espacio, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, 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 punto bajo. Seguimos. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en el siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí en este siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Pasamos aquí ahora. Hacemos 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y luego 1, 2 y 3 varetas. Miren, así estamos empezando nosotros nuestra vuelta 14. ¿Ok? Luego vamos a hacer aquí 1, 2, 2 cadenas, voy a este espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas, voy aquí al medio y digo 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas
y vuelvo a hacer tres varetas. 1, 2, 3 varetas, 1 y 2 cadenas, voy a este espacio, punto abajo, 1, 2 cadenas, voy a este espacio y hago 3 varetas, 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas y luego vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2, 3 varetas. Nuevamente digo 1, 2, 3 cadenas y aquí empiezo a hacer mis puntos bajos separados con 3 cadenitas y ya saben que aquí en estos espacios es donde nosotros vamos a ir formando las piñitas. 1, 2, 3. Y amigas, entonces mostramos cómo va a ir quedando esta vuelta 14, ¿ok? Me va quedando de esta forma, miren ustedes. Así, ahí ven, y aquí es de esta forma, así, ¿ok? Entonces, terminamos así toda nuestra vuelta. Esta 14 entonces, amiga, lo alejo a la cámara, lo hemos finalizado, ahí lo ven ustedes, va quedando finísimo y la mesa me va quedando chica. Vamos ahora a continuar con nuestra vuelta número 15, ¿ok? Entonces, estoy aquí nuevamente en el medio y empezamos nuestra vuelta 15 subiendo 3 cadenas, que llega a ser la primera vareta. Ahora, continuando, voy a tejer la vareta 2. Voy a tejer la vareta 3. Luego, 1, 2, 3 cadenas de separación. Y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. Y luego digo 1, 2 y 3 cadenas. Voy a ir a cada espacio de estos coquitos y le voy a dar un punto bajo. Y luego me voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenas. Cada punto de nuestros coquitos. Ya 1, 2, 3 cadenas de separación. Paso aquí a este siguiente espacio. Le damos un punto bajo. ¿Ven? Ahí, 1, 2, 3 cadenas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, le damos un punto bajo. ¿Ok? Así vamos a terminar. Y recuerden que aquí en esta figura nosotros estamos formando piña, ¿sí? Acá vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y me doy al último punto, coquito y punto abajo. ¿Y cuánto tengo ahora en esta vuelta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 puntos coquitos. Luego acá, 1, 2, 3 cadenas. Voy a ir a este espacio y tejo 3 varetas. Que ahí están, separo con 3 cadenas y vuelvo a hacer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas, así, mire. Luego, para pasar ahora acá, voy a separar con 1, con 2 y con 3 cadenitas. Voy a ir a este espacio y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas, 1, 2, 3, 3 varetas, ok. Luego aquí 1, 2, 3 cadenas que separo y voy acá a este siguiente y trabajo nuevamente las 3 varetas, 1, 2 y 3. 3 cadenas que separo y tejo 3 varetas, 1, 2 y 3. Miren. Así de esta forma, amigas, entonces
nosotros vamos a continuarlo. Miren, así me va a ir quedando, fíjense. ¿Ok? De esta forma. Entonces, lo terminamos. Amigas, terminamos así nuestra vuelta. Ya saben que estamos trabajando vuelta por vuelta nuestro tapete, así que nosotros aquí vamos a contar cuántas vueltas tenemos. Ya desde el principio, a ver, 1, contamos junto conmigo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿ok? 15 vueltas tenemos, mis amigas, ¿sí? Recuerden que estoy trabajando con ustedes vuelta por vuelta. ¿Ok? Ahora entonces vamos a continuar con nuestra vuelta 16. Pero recordarle que en la vuelta 15, ¿cuántos coquitos tuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 coquitos se obtuvo en la vuelta número 15. Ahora vamos a empezar con nuestra vuelta número 16. Y digo 1, 2, 3 cadenas. Primer punto, vareta. Sigo. Vareta 2, sigo, vareta 3, 1, 2 y 3 cadenas, vuelvo a tejer, 3 varetas, 1, 2 y 3, 3 varetas, ¿sí? Estamos empezando, recuerden, la vuelta 16. Ahora acá nosotros decimos 1, 2 y 3 coquitos y vamos a pasar por el primer espacio del coquito. Y digo 1, 2, 3 cadenitas, paso al siguiente, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, paso a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, paso a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, paso a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, paso a este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas. Acá el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. Y luego digo 1, 2, 3 cadenas. Y paso aquí. Y trabajo nuevamente mis 3 puntos varetas. 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3 cadenas de separación y tejo nuevamente 3 varetas, 1, 2 y 3, estamos en la vuelta 16, recuerden, y tenemos ahora cuántos coquitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 coquitos en nuestra vuelta 16. Ahora aquí seguimos. Nosotros habíamos hecho en la vuelta anterior, ¿cuántas cadenitas? 1, a ver, 1 y 2 cadenas. En esta vuelta voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Voy a pasar aquí al medio y voy a hacer, a ver, no, 3 no, 1 más porque se está cerrando en vez de abrirse. Se está poniendo, sí, hay que poner 1 más, ¿ya? 4 cadenas sería 1, 2 y 3, 4. Ahora pasamos acá. 1, 2, 3. 1, 2, 3 cadenas. Vuelvo a tejer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 cadenas. Paso a este punto. Y vuelvo a tejer 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas de separación y 3 varetas. 1, 2, 3. Miren. Bien, de esta manera me va a ir quedando, como ustedes ahí lo pueden observar. ¿Sí? Ahí está. Esta es la forma. ¿Ok? Entonces así nuestra vuelta 16 la vamos a finalizar. Entonces nuestra vuelta 16 quedó terminada. ¿Sí? Y en esta vuelta 16 obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 coquitos.
¿ok? Vuelta 16. Empezamos entonces con nuestra vuelta número 17. Empezamos, estoy aquí, subiendo 3 cadenas, que es el primer punto vareta, y voy a tejer una vareta 2 y una vareta 3. Vuelta 17. Separamos con 3 cadenitas y volvemos a tejer las 3 varetas. 1, 2, 3. Vuelta 17, ¿ok? Y luego 1, 2, 3 cadenas. Voy aquí a este primer espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. Aquí el siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas. A este siguiente, punto bajo. Y en la vuelta 17, ¿cuántos coquitos obtuvimos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 coquitos. Y así, toda la vuelta tiene que tener la misma cantidad, ¿ok? Ya, entonces, ahí terminamos y luego decimos 1, 2 y 3 cadenas. Voy a ir acá a hacer mis 3 puntos varetas. 1, 2 y 3 puntos varetas. Luego voy a hacer 1, 2 y 3 cadenitas. Y vuelvo nuevamente a tejer aquí 3 puntos varetas. 1, 2 y 3 puntos varetas. ¿Sí? Miren, estos puntos de acá son para cerrar nuestra piña, la figura de la piña. Y aquí voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Fíjense, tengo 2 puntos aquí libres. Lo que voy a hacer es mi ganchillo pasar por medio de estos 2 puntos y hacer así. Un punto bajo, así. Y luego nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Y paso acá y hago 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas de separación. Y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3. 3 varetas. Y nuevamente digo 1, 2 y 3 cadenas. Paso por medio de los 2 puntos, le doy un punto bajo. Así. Y nuevamente 1, 2 y 3 cadenas. Y paso acá. Y doy 3 puntos varetas. 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas. Y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. Miren, así de esta forma me va a ir quedando. Esta es mi vuelta 16, amigas. Miren, así me va a ir quedando, ¿sí? Entonces así nosotros toda la vuelta vamos a continuar. 1, 2, 3 cadenas y aquí formamos nuevamente los puntos coquitos, ¿ok? El punto ya lo estamos nuevamente repitiendo, mis amigas. Así que lo terminamos así toda nuestra vuelta. Volvemos. Damos así nuestra vuelta 17, quedando de esta manera, como ustedes lo ven. Y ahora vamos a empezar con nuestra vuelta número 18, ¿ok? Entonces iniciamos con 3 cadenas. Primer punto, vareta. Vareta 2. Vareta 3. 3 cadenas de separación. Y 3 varetas. Estamos, recuerden, en la vuelta número 18, ¿ok? Miren, empezando así la vuelta 18. Luego hacemos 1, 2, 3 cadenas y vamos a pasar ahora cada coquito haciendo punto bajo en el coquito y separando con 3 cadenas. Recuerden que esta final, esta figura es una figura piña, ¿sí? Así, ¿ve? Hacemos
Aquí estamos haciendo nosotros el punto bajo. Estamos haciendo tres cadenas y luego en el siguiente espacio el punto bajo. Luego 1, 2, 3 cadenas y el punto bajo, ¿sí? Bien, ahí seguimos. Entonces, a ver. 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente punto bajo. Aquí ahora. 1, 2, 3 cadenas. Y trabajamos aquí este abanico de 3. Haciendo acá primeramente un punto vareta. Seguimos. 2, 3 varetas, 3 cadenas que separo y luego hacemos 3 varetas, 1, 2 y 3. Ahora, nosotros miren acá la figura que es esta, ¿sí? Para pasar a este punto de acá, vamos nosotros esta vez a separar con 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a ver si con 6 queda bien, 7, 7 y luego pasamos aquí y hacemos las 3 varetas, 1, 2, 3, vamos a ver, con 7, sí, con 7 queda muy bien, como ustedes ahí lo pueden estar viendo, ok, y luego hago acá, 1, 2, 3 cadenas y nuevamente trabajamos aquí las 3 varetas, 1, 2, 3 y nuevamente acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas y pasamos a este punto y trabajamos 1, 2, 3, 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente hacemos 1, 2, 3. Miren, así de esta manera. ¿Ve? Así. Así, amigas. En esta vuelta 18 tenemos ¿cuántos coquitos ahora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coquitos. ¿Sí? De esta manera entonces avanzamos toda nuestra vuelta. Vuelta 18, entonces ya la tenemos terminada, ahí lo están ustedes viendo, ¿sí? En esta vuelta 18 nosotros hemos obtenido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coquitos en la vuelta 18, ¿ok? Ahora vamos a continuar y vamos a tejer la vuelta número 19. Empezamos entonces con 3 cadenas, que es la primera vareta, tejo vareta 2, tejo vareta 3, luego 1, 2, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer las 3 varetas, 1, 2, 3, luego voy a separar con 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, voy a pasar aquí, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio de los coquitos, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio de los coquitos, punto bajo, 3 cadenas, siguiente espacio de los coquitos, un punto bajo, 3 cadenas, siguiente espacio de los coquitos, punto bajo, 3 cadenas, siguiente espacio de los coquitos, punto bajo, 3 cadenas, siguiente espacio de los coquitos, punto bajo, y luego 1, 2 y 3 cadenas. Pasamos aquí al medio y tejemos 3 varetas, 1, 2, 3 varetas, 3 cadenas de separación y volvemos a tejer 3 varetas, 1, 2 y 3 varetas, así, miren, ya, y luego aquí seguimos en este lado, aquí vamos a hacer 1 y 2 cadenas,
y luego aquí en estas cadenas voy a hacer un punto vareta. Separo con una cadena, nuevamente un punto vareta. Separo con una cadena, vuelvo a hacer un punto vareta. Separo con una cadena, vuelvo a hacer un punto vareta. Separo con una cadena, vuelvo a hacer un punto vareta. Separo con una cadena, vuelvo a hacer un punto vareta. ¿Cuántos tengo ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Separo con una cadena, vuelvo a hacer un punto vareta. Y yo aquí separé con 2, igual 1 y 2 cadenas. Y voy acá. Y vuelvo a tejer 3 varetas. 1, 2, 3 varetas. 1, 2, 3 cadenas y nuevamente 3 varetas, 1, 2 y 3, 3 varetas, nuevamente hago 2 cadenas y aquí en estas cadenitas volvemos a tejer una vareta, una cadena que separo, 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 una vareta. Recuerden que son 7 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 y 3 cadenas de separación. Y aquí nuevamente hacemos las 3 varetas seguidas. 1, 2. 3 varetas seguidas, 2 cadenas, 3 cadenas y vuelvo a tejer las 3 varetas seguidas, 1, 2 y 3. Miren, así amigas, de esta manera me va a ir quedando, ¿ok? Esta es la forma, miren. Ahí está y aquí me queda así, ¿ok? Ahí los muestro. Entonces, terminamos así toda esta vuelta. Recuerden que estamos final. Vamos a finalizar esta vuelta que es la vuelta 19. Volvemos. Entonces ya terminamos así nuestra vuelta 19. Ahí ustedes lo están viendo conforme le hemos explicado. ¿Sí? Y ahora continuamos ya con nuestra vuelta número 20. Ya vamos a empezar la vuelta 20. Entonces estoy acá y digo 1, 2, 3 cadenas, primer punto vareta, vareta 2, vareta 3. Separo con 3 cadenitas y vuelvo a hacer 3 varetitas. Estamos, como le dije hace un momentito, en la vuelta número 20, ¿ok? Y luego 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a pasar acá un punto bajo, 1, 2, 3 cadenas y pasamos al siguiente punto bajo. Nuevamente estamos formando los coquitos, ¿sí? En cada vuelta que estamos dando, ustedes ya saben que estamos formando nuestra piña, ¿ok? Entonces, 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, paso acá. 3 varetas seguidas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación y vuelvo a tejer 3 varetas seguidas, 1, 2 y 3 varetas. Miren, en esta vuelta 20 tenemos ¿cuántos coquitos ahora? 1, 2, 3, 4, 5 coquitos y ahora aquí nosotros tenemos 1, 2 cadenas. Voy a pasar a este primer espacio y le voy a dar un punto bajo. Luego 1, 2, 3 cadenas, voy al siguiente espacio, un punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2, 3 cadenitas, siguiente espacio, punto bajo. 1, 2 cadenas. Voy aquí nuevamente y hago mis 2 varetas. 1, 2, mis 3 varetas. Separo con 1, con 2, con 3 cadenitas y vuelvo a tejer mis 3 varetas. Miren, así como ustedes están viendo.
De esta manera estamos avanzando. Miren ustedes, así, ok. Y luego acá, como tengo esta figura nuevamente, vuelvo a hacer 1, 2 cadenas, voy al primer espacio, punto bajo, 1, 2, 3 cadenas, hacemos nuevamente coquito, ¿sí? 1, 2, 3 cadenas, siguiente espacio, punto bajo, 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 1, 2, 3, 2 cadenas y paso aquí y tejo mis 3 varetas seguidas, 1, 2, 3 varetas, 1, 2, 3 cadenas de separación y realizo 3 varetas más, 1, 2, 1, 2 y 3, así, miren ustedes. De esta manera entonces me va a ir quedando la figura. Ahí lo ven, ¿ok? Ahí les acerco. Así me va quedando. Entonces lo terminamos así toda esta vuelta. Recuerden que es la vuelta 20. Volvemos.